pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. S.O.S. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 9. Por norma general, el hombre es bastante reacio a dejarse ayudar, por lo que de aquello de pedir ayuda, a veces ni hablamos. O por qué no, hablemos de pedir ayuda. ¿Qué diferente sería este mundo en el que vivimos si no fuésemos tan orgullosos? Valoramos mucho a aquellas personas que nos muestran humildad en sus vidas. Las consideramos sabias y maduras. Pero sin embargo, aún teniendo ese concepto de la humildad, hay algo en nuestro interior que se revela ante la idea de mostrarnos humildes ante los demás. Consideramos también como personas entendidas a aquellas que no dudan en pedir ayuda a otras cuando se ven en situaciones de correr algún tipo de peligro, ¿cierto? Pero, ¿les imitamos luego? ¿Por qué no les imitamos? Los hombres tenemos cosas que no dejan de ser un tanto paradójicas. Tomemos, por ejemplo, el símbolo internacional de socorro, S.O.S. Si se investiga un poquito sobre tal acrónimo, descubrimos que el significado de tales iniciales se corresponde en realidad con la frase inglesa Save Our Souls, que significa salven nuestras almas. Curioso, ¿verdad? Pues sí, parece ser que en el fondo el hombre sí que es consciente de su necesidad de ser rescatado espiritualmente, pero sin embargo, en un gran número de casos, a lo largo de su vida, el hombre vive de espaldas a tal verdad. ¿Por qué? Posiblemente tenga mucho que ver con esa conducta autodestructiva que habita en el hombre. Conducta que no es otra cosa que el fruto del pecado que habita en cada uno de nosotros. Esto lo explica mejor Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, versos 14 al 25. Salven nuestras almas. Ciertamente es una expresión que denota la tremenda seriedad de la situación que se está enfrentando. Es lo que podría denominarse las últimas palabras. Pero, ¿por qué dejamos estas cosas para el final? Tal vez porque el hombre tiene la falsa confianza de que en el último momento tendrá tiempo de apañar su situación espiritual con respecto a Dios. Tal vez, pero solo tal vez. ¿Pero qué ocurre con quienes hemos conocido y reconocido nuestra necesidad de ser rescatados espiritualmente de nuestras vidas perdidas y vacías? Con aquellas personas que un día clamamos a Jesucristo por nuestra salvación. Tal vez, en alguno de nuestros comportamientos, no estemos tan lejos de aquellos que viven de espaldas a la realidad de su necesidad espiritual. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así instaba Pablo a los filipenses. Y así hoy Dios llama nuestra atención sobre las cosas que pueden apartar a nuestras almas de esa salvación. Conducirnos con un temor de Dios y ocupando el tiempo de nuestros días en dar a conocer esa visitación de Dios que es Cristo Jesús para todos los que puedan alcanzarla. Porque escrito está,
Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, dice la carta a los Romanos en el capítulo 14, verso 11. Todos nosotros, aquellos que en algún momento le dijimos sí a Cristo, debiéramos de tener presente aquello de Señor, salva mi alma. Salva mi alma de mi autosuficiencia. Salva mi alma de mi propia sabiduría, de mi orgullosa actitud ante las dificultades, de mi falta de amor. Salva mi alma ante mi rebeldía cuando soy reprendido. Salva mi alma de mis pecados ocultos. Señor, salva mi alma de mí mismo y ayúdame a confiar más en ti. Señor, ayúdame. Salva mi alma. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Carta de Santiago, capítulo 1, verso 21. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.